Ya el presidente Piñera quedó en la impunidad cuando violó los derechos humanos en nuestro país de manera reiterada. Y estamos pagando las consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos. Pero hoy día, este presidente da un paso mucho más audaz, llega aún más lejos. No solo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales, sino aún más, daña el honor de la nación. Nunca antes en la historia de este país, un presidente de la República, en el ejercicio de su cargo, había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la nación. Pero eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos, 67 en contra, 3 abstenciones. Aprobada. En consecuencia, corresponde elegir la comisión de 3 diputados para que formalice la acusación y prosiga al Senado. Propongo integrar la comisión de los diputados con los señores Jaime Naranjo, Marcelo Díaz, Gabriel Sirvel. ¿Habría acuerdo?